Para nosotros es muy importante poder hacer un análisis de situación, ¿no? Y de la coyuntura agroalimentaria a nivel global y por supuesto haciendo hincapié en la Argentina con la necesidad de poder reflexionar acerca del modelo de producción que está llevando adelante nuestro país en un contexto de crisis global en donde la crisis alimentaria y energética ha pasado a ser agenda. Entonces creemos que poner en discusión, reflexión junto a todos los profesionales graduados de esta casa, para poder debatir también los planes y los modelos productivos que queremos impulsar desde el centro de estudios, ¿no? Así que la verdad que ponderamos muchísimo y agradecemos muchísimo la participación de los colegas, técnicos, productores que venimos construyendo el centro de estudios para poder llevar adelante no solamente en el análisis y la reflexión, sino en la práctica, la productiva, el modelo que estamos impulsando, ¿no? ¿Y qué características tiene este modelo productivo que impulsan ustedes desde el centro? Bueno, nosotros lo que estamos analizando es fuertemente las cadenas que generan divisas en la Argentina, donde se genera la riqueza de nuestro país y cómo eso ha desarrollado de manera desequilibrada el tema de productivo. Entonces lo que nosotros hacemos hincapié es poder generar saldos exportables, pero con un desarrollo más equilibrado dentro de las economías regionales, ¿no? Donde la Argentina se pueda pensar en un plan federal con todos los argentinos y las argentinas adentro, ¿no? Hoy está en discusión la mesa de los argentinos, el precio de los alimentos, y creemos que es muy importante que todos los argentinos y argentinas puedan llegar con su salario a comprar el alimento. Así que para nosotros es muy importante poder ponderar eso. Una agenda de trabajo intensa, importante hacia futuro también. Sí, totalmente. Nosotros hoy vamos a tener una jornada muy intensa, prácticamente de análisis de todas las cadenas productivas, y también vamos a discutir los planes de ganadería que tenemos, los planes de lechería, en relación al desarrollo sustentable, al nuevo modelo que se está impulsando en términos de la cuarta revolución industrial, cuál es la incidencia que tiene nuestro país ahí como país agroexportador y la necesidad de poder tener un desarrollo en términos tecnológicos en todo nuestro territorio argentino.